A ver, el juego este lleva, ¿vale? El Apex, 4 días en Twitch, ¿vale? 4 días petándolo, desde que ha salido, ¿vale? Mira, yo me meto ahora en Twitch y está el Apex primero con 300.000 viewers, ¿vale? 300.000. Y el segundo es Fortnite con 100.000, tío. Lo está petando muy fuerte. Pero lo entiendo perfectamente. O sea, es un juegazo, tío. Es un fucking juegazo. Es divertido, entretenido. Tiene algunas cosas de novedad. Otras sí que son muy parecidas a otros Battle Royale, pero realmente es una novedad. Cuenta mucho el hype que me tiene la publicidad que le dieron. ¿Qué opinas del movimiento del juego? La verdad es que sí que tiene razón en eso. O sea, Apex empezó explotando de la nada, uno, por el factor que hicieron de mantenerlo en secreto. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, ¿vale? Que iba a salir este juego, porque no hicieron ningún vídeo, no lo anunciaron de ninguna forma. El día antes de sacarlo, hicieron ¡pum! Y lo sacaron de la nada. Tuvo éxito por la niebla del Game Pero salió de la nada, no se lo esperaba nadie. Y de golpe, ¡pum! Petó el juego, petó. Todo el mundo empezó a jugar. Y lo entiendo también porque muchos dicen: es el factor novedad. Vale, muchos juegos también tuvieron el factor novedad, pero ninguno ha explotado de esta manera. Y yo he jugado a esos juegos nuevos que han salido para probarlos. Salió el Ring of Elysium también, y al principio, lo jugaba muchísima gente. Pero yo lo probé y ¿qué jugué? 3 horas, 4, y dejé de jugar porque no tenía esa chicha que me enganchase que tenía Fortnite. Salió el Blackout también, el Battle Royale, tampoco tenía esa chicha de engancharte, ¿sabes? Pero este, y yo hablo de mi opinión, ¿vale, gente? O sea, insisto, esta no es la versión definitiva, no es el este va a hundir a este o esto es así porque yo lo digo. No, no, esto es mi opinión y lo que a mí me lo parece, ¿vale? Yo pruebo prácticamente todos los Battle Royales que salen porque ya sabéis que soy un fanático de ese estilo de juego. Me encanta, ¿vale? Pero muchos no me llegan a enganchar. Juego a lo mejor 4 horas, 5, lo pruebo un poquito de cosas, tal. Y bueno, sí, está bien, me pueden gustar más o menos, pero no tienen eso que me enganchen, que yo diga, quiero seguir jugando, quiero seguir echándole horas. Pero este sí que lo tiene, tío. Lo que puede arruinar Apex es que nos saquen personajes tan queridos. Touché. Touché que nadie. Eso sí que es verdad, y es lo mismo que he hablado yo. Este juego lo tienen que mimar. ¿Por qué? Porque está Fortnite ahí, está Epic Games al otro lado, ¿vale? De que ahora mismo hay un choque, ¿vale? Está Fortnite con Epic Games y Apex con Respawn. Bueno, Respawn EA, pero se encarga más Respawn. ¿Qué pasa? Que si no miman este juego, si ahora lo abandonan, se hacen como Pug, esto pasó al principio. Salió el juego, lo petó y se despreocuparon que flipas, no sacaban actualizaciones, no lo cuidaban el juego. Yo era jugador de PlayerUnknown's, ya lo sabéis la gente del canal, yo subía vídeos de PlayerUnknown's, jugaba PlayerUnknown's un montón, pero ¿qué pasa? No lo cuidaron para nada, no sacaban parches, no mejoraban nada, no lo optimizaban, no sacaban armas nuevas, no intentaban nada, simplemente el juego les funciona y dijeron, ahí lo dejamos. ¿Qué pasa? Que luego llegó Fortnite con Epic Games, se sacó así lo que viene siendo toda la rata y dijo: aquí estoy yo, aquí tengo mi juego, encima es free to play, ¿vale? Y no consume tanto, lo tengo bien optimizado y ahí está, mis cartas sobre la mesa, ¿sabes? Y luego llega Epic Games cada semana y te hace, pues te meto un parche, te cambio el mapa, pues te meto un parche, te pongo un nuevo arma o un ítem, que luego a lo mejor ese ítem no vale para una mierda, pero ya se nota que van haciendo cosas, que no la abandonan, que no se acomodan ahí diciendo, mírame, soy Epic Games. Me sobra la pasta, todo el mundo juega mi juego y ya está, me retiro. No, tío, no, tío. Epic Games cada semana dice, pues te saco un parche, te cambio tal. Escucha mucho a la comunidad y eso es algo que Apex tiene que hacer también. Apex tiene que escuchar a la comunidad. Si la comunidad opina algo, Apex debería hacerlo. ¿Por qué? Porque después de Epic Games, el siguiente Battle Royale que salió, o sea, después de Fortnite, el siguiente Battle Royale que salió, si no me equivoco, fue el Blackout, el de COD. Problemas. Tienes una competencia free to play. O sea, yo jugué al Blackout y me gustó. Y no digo que no me gustó. No tenía esa esencia de engancharme, ¿vale? No tenía ese, oh, esa chicha que dices, oh, me engancha, me apetece seguir jugando. No la tiene para mí, ¿eh? Para mí. A lo mejor a quien le guste Blackout la tendrá, seguirá jugando, lo respeto. Pero para mí no tenía esa esencia de, quiero seguir jugando, tiene algo. No lo tenía. ¿Y qué pasa? Que, tío, sales después
de Fortnite, sacas un Battle Royale después de Fortnite, que es un free to play, tío. Que es un free to play. No puedes hacer eso. Si tu competencia que lo está petando brutalmente es free to play, si sacas un Battle Royale por 60 pavos, te vas al garete, compañero. Te vas al garete. Y entiendo que dentro de esos 60 pavos, que yo me lo compré, porque no solo es el Battle Royale, no es solo el Battle Royale. Tienes el Battle Royale, el modo zombies y el multiplayer. Este no tenía modo campaña y muchos se quejaron. Bueno, sin más. Pero, y no le pones campaña Black Ops, a eso me refiero. Que no le pones modo campaña también, ¿vale? Entonces, como conjunto, por 60 euros, el juego no estaba mal. Si te gusta el modo zombies, lo tienes. Si te gusta el multiplayer, lo tienes. Y si te gusta el Battle Royale, lo tienes. ¿Qué hubiese hecho yo si yo fuese de COD? No digo que yo sea aquí la reverencia, ¿vale? Pero si yo soy el de Blackout, o sea, el de Blackout, de Call of Duty, ¿qué hago? Te saco un modo campaña con multiplayer y zombies por 60. Y luego, free to play, ¿vale? Luego, en modo free to play, te saco el Battle Royale. ¿Por qué? Porque mi puta competencia, lo que lo está petando, es free to play. La gente no paga por jugar a eso. Y tú quieres que tu juego triunfe pagando 60 euros. No vas a poder. No vas a poder. No va a cuajar eso. Porque antes la gente que no se lo puede permitir va a jugar a Fortnite. Y la gente que a lo mejor sí que se lo puede permitir prefiere jugar a Fortnite. Una porque juega más gente, otra porque el juego lo están cuidando y tal. Que a lo mejor, yo estoy hablando de que yo haría eso, ¿vale? Pero a lo mejor dentro de la empresa es inviable poner el Blackout free to play porque perderían mucha pasta, no saldría cuenta. Eso no lo sé. Yo no soy aquí un empresario, tío. Yo soy un puto chaval que juega videojuegos y que gracias a Dios se gana la vida con ello, ¿vale? Pero si tu competencia es free to play, tío, ¿qué quieres que te diga? Está muy bonito vender un juego por 60 euros, pero es como si después del LOL sacan otro juego, ¿vale? Que sea otra cosa, ¿vale? Llamémosle X, que es igual que el LOL. Pero tú ese juego lo pones por 30 euros y le dices a la gente, 30 euros, aquí lo tienes, ¿lo quieres? ¿Qué te va a decir? Que te den por culo, yo me voy a jugar al LOL. Y a lo mejor quien se lo pueda permitir le gusta y dice, pues yo me lo compro, yo pago los 30 pavos. Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora mismo, pongámonos en mi situación, que yo soy esa persona que me puedo permitir pagar esos 30 euros, ¿vale? Y digo, me voy a poner a jugar, ¿vale? Voy a jugar a este juego que me he comprado, que es como el LOL y vale 30 pavos y está muy guapo. Y me pongo a jugar. Y llamo a mis colegas y les digo, oye, Fran, ¿que te apuntas a jugar al juego X? ¿Qué va, tío? Vale 30 pavos y no tengo para comprármelo, pero si quieres nos echamos un LOL. Bueno, va, pues vamos a echar un LOL. Y llega el día siguiente y digo, voy a jugar a mi juego X que vale 30 pavos. Y digo, oye, Javi, ¿te apuntas a jugar a juego X? Y dice, no, tío, que cuesta 30 pavos, para eso juego al LOL. Y digo, va, pues vamos a echarnos un LOL. ¿Para qué quiero jugar a ese juego X si todos mis amigos, que a lo mejor no se lo pueden permitir, están jugando al free to play? Yo voy a jugar al free to play porque quiero jugar con mis amigos. Entonces, yo creo que eso es también la esencia que está teniendo Apex. Mucha gente que estaba cansada de Fortnite o que ni le gustaba, jugaba juegos de pago. Pero ahora te sacan este juego que es free to play, que está guapísimo, que eso es algo que yo creo que es imprescindible para una empresa que quiera triunfar en los videojuegos, es escuchar a tu comunidad. Si toda tu comunidad se queja de algo, hazles caso. Hazles caso, porque si no, tu juego se va a la basura. Literalmente, tu juego se va para el lobby. ¿Qué va a pasar con Apex? No lo sabemos. A ver, porque este juego está petándolo un montón, está petándolo. O sea, llevan 10 millones de jugadores, creo que lo han puesto esta mañana, que llevan 10 millones de jugadores. Es una locura. También hay que admitir que es free to play, ¿vale? Es un juego free to play, por lo que 10 millones es comprensible que pueda llegar, porque no tienes que pagar dineritos. No tienes que pagar dineritos. Y eso se agradece. Y eso se agradece. Y eso es más fácil de que tengas mucha más gente jugando porque es gratis, ¿vale? Y eso lo entiende aquí, hasta esto lo entiende todo el mundo. ¿Qué pasa con Apex? Es divertido. Parece que se puede llegar a algo competitivo si lo haces bien. ¿Por qué? Porque tienes héroes con habilidades. Hay sinergia entre campeones. Puedes hacer combos con tus colegas y tal. Y puede tener un team play. Un team play. Lo que no me gusta de Apex es que no se puede jugar solo. A eso habla, a eso vengo. Todo esto estoy allanando el terreno para llegar a lo que quiero decir. Tiene muy, muy, muy buena cabida, ¿vale? En los Battle Royale.
tiene muy buena tirada y puede seguir subiendo o mantenerse con esta tirada. ¿Qué puede pasar con Apex? Dos cosas. Una, que esto siga hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siga funcionando, siga funcionando, siga funcionando, y como muchos dicen, que sea el Fortnite Killer. La gente no sé por qué tiene una puta obsesión con el Fortnite Killer. No lo entiendo. No lo entiendo. La gente está deseando ya que llegue un juego que desbanque a Fortnite. ¿Qué les ha hecho? Yo soy jugador de Fortnite, ¿vale? Pero a mí me da igual que lo desbanquen o que no. Si viene un juego que es mejor, yo voy a jugarlo porque me divierto más. Ayer, sin ir más lejos, hicimos 11 horas de directo. Porque me estoy divirtiendo con el juego. Y muchos pueden pensar, es la novedad. Tíos, ha habido novedad de un montón de juegos que he probado. Ha habido un montonazo de juegos que han salido y han petado al principio. Pero a mí no me había atraído tanto. A mí no me había atraído tanto. Y lo más importante que creo yo es que me es muy fácil de ver. Vale que yo soy streamer, pero también consumo stream. Yo también veo vídeos de Apex. Y me es mucho más dinámico, me es mucho más entretenido ver vídeos y directos del Apex que del Fortnite. Por eso mismo ahora estoy subiendo más Apex que Fortnite. Porque a mí, si a mí como consumidor me es más entretenido ver Apex, considero que a mi comunidad también le va a ser más entretenido ver Apex. Esto no significa en ningún momento que yo vaya a dejar de jugar Fortnite, que vaya a dejar de seguir subiendo Fortnite. No, no, eso no tiene nada que ver. Pero el Apex está teniendo un algo, no me sepáis, no me sepáis preguntar qué es, pero tiene un puto algo que me está enganchando, que me está dando muchísimas ganas de seguir viciando, tío. Que no es normal que hoy me haya echado 12 horas al juego, que ayer le haya echado 12 más, que el anterior le haya echado 7 más. Tío, yo no entiendo por qué hay tanto hate. O sea, hay un problema en las comunidades y es que hay mucho hate. Igual que os estoy hablando del hate que hay para desbancar a Fortnite, hay un hate diciendo, no. Es que Apex está triunfando por la publicidad que le han dado, porque han cogido a los influencers más grandes de Twitch y de YouTube y les han pagado para que lo suban. Si ahora Ninja hace un anuncio que os dicen que limpiarse el culo cuando vas al baño con papel de lija es lo mejor, ¿vais a hacer eso? ¿Porque Ninja lo diga? ¿Me voy a limpiar el culo con papel de lija porque Ninja lo diga? No, no lo vais a hacer porque tampoco sois subnormales. No sois un normal. Sí, capa, le mao. Porque no sois tontos. Por mucho que paguen a gente por publicidad, si algo no vale una mierda, no lo vais a consumir. No lo vais a consumir. Porque lo diga un influencer. ¿Qué se piensa la gente? ¿Que porque lo diga un influencer somos ovejitas? Yo hubiese probado el juego. Pero si el juego fuese una mierda, ahí te quedas con tu juego. Promociónalo si quieres y juega tú. Si el juego no mola. Si el juego no mola, no voy a jugar. Pero Apex no es papel de lija, tampoco nos pasemos. No, ni, todo lo contrario. A eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. Que por mucho que publiciten un juego, si el juego es una basura, no lo vas a jugar porque lo diga X influencer o X youtuber. Si el juego merece la pena, tú lo ves y dices, hostia, qué guapo. Y lo pruebas y dices, hostia, qué guapo. ¿Qué más te da a ti? ¿Qué más te da a ti que le haya publicitado el Rubius, el Lolito, Disrespect, el Road? ¿Qué coño te importa? ¿Por qué hay tanto hate? ¿Por qué hay tanto hate? Al igual que tengo amigos en Twitter, bueno, amigos en Twitter conocidos y tal, que son jugadores de COD o son jugadores de Battlefield en guerra todo el día. Gente, vive y deja vivir, desgraciado. Vive y deja vivir. ¿Qué más te da a ti? Que el otro juego triunfe. ¿Por qué este puto hate? ¿Por qué si a ti te gusta un juego y ves que triunfa otro juego, te sienta mal? ¿Por qué hay esta envidia mala en estas plataformas, tío? No entiendo por qué hay este fucking hate. No lo voy a entender nunca. Igual que la guerra que había entre Pug y Fortnite, ahora por lo menos parece que ya como que se ha olvidado un poco, porque como han salido más juegos, pues vamos a dejarlos en paz. Pero la guerra de Pug y Fortnite, que yo jugaba al Pug y cuando empecé a subir Fortnite al canal, me cayeron de palos. Me cayeron de palos por jugar al Fortnite siendo jugador de Pug, que no sabía dónde meterme. No me jodas, hombre. No me jodas. Y una guerra siempre enfrentada entre, ay, es mejor no sé qué, es mejor no sé cuál. ¿Qué más te da a ti?
¿Qué más te da a ti lo que le guste a Benito? Si a ti te gusta esto, pues juégalo y cállate la boca. ¿Qué más te da que el otro juego? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que más te engancha de Apex? Supongo que son las clases, porque ya aparte de ser un shooter en sí, tiene como esa pequeña esencia de Overwatch. La parte buena del Blackout, porque es muy parecido, pero tiene esa esencia de Overwatch. Y lo he comprado con Overwatch porque he jugado, pero puede ser aplicable a Paladins o a mil juegos a lo mejor que tengan esta dinámica de héroes, ¿vale? Pero esto de que tú tengas un personaje con ciertas habilidades que además no sean fáciles controlar, porque evidentemente hay algunas habilidades que son más fáciles que otras, pero los personajes tienen muchas cosas que requieren muchísimas horas para poder manejarlos al 100%. ¿Y qué puede pasar con Apex? Que haga las cosas bien, que tome ejemplo de Epic Games y que escuchen a la comunidad, sigan sacando parches con armas nuevas, porque realmente armas hay pocas, y más hay armas de mierda, como ¿cómo se llama? La Mozambique, que hijos, para sacar esa mierda no saquéis nada, desgraciados. Va, entiendo que tengáis que poner armas de relleno, pero esa puta mierda, ¿dónde la habéis sacado? Ese arma, por Dios. Y que sigan sacando armas, y que sigan sacando héroes, que sigan sacando parches así, ¿vale? Y yo tiré mi apuesta, ¿vale? Yo tiré mi apuesta y yo he dicho que Apex lo han sacado, pero que ya en la recámara algún héroe tienen. Algún héroe tienen. Y si no lo han hecho, deberían haberlo hecho. Porque si este juego ahora está petándolo hacia arriba, ¿vale? En el momento que ves que a lo mejor ya deja de subir tanto tal, haces ¡pam! Y sacas otro héroe, eso vuelve a subir para arriba. ¿Por qué? Porque estás alimentando al juego. Estás haciendo que la gente siga disfrutando el juego. Le das algo para que se enganche. ¡Pum! Te sacas un arma nueva. ¡Pam! Ahí está. Ahora van a sacar los pases de batalla. ¿Cuándo los sacarán? No tengo ni idea. Pero ya es algo. Además, los personajes no solo los puedes conseguir pagando, también jugando. Punto a favor. Para que sigas viciado. Para que sigas viciado. Yo, por ejemplo, tengo a mi main, ¿vale? Al copias, que yo le llamo, que es el que más juego y es el que más me gusta. Y no he pagado un duro. Jugando, me lo he pillado. Me lo he pillado. Y eso es algo bueno que tiene el juego. Y si siguen sacando héroes, si siguen sacando armas, si siguen sacando cosas para que la comunidad esté contenta, ¿vale? Si yo en el momento en el que ya estoy un poco cansado de siempre los mismos héroes en el Apex, llegan y me dicen, toma, otro héroe, habilidades nuevas, o armas nuevas, tal, sigo disfrutando del juego. Y yo creo que eso es algo muy importante que tiene que hacer Respawn para que el juego siga triunfando. Que tome ejemplo de Epic Games, que es algo que ha hecho y sigue haciendo muy bien, y es, escucho a la comunidad, si algo no gusta lo cambio, si algo gusta lo mantengo, te saco cositas nuevas para que sigas enganchado, que ya acaben de sacar el juego y que estén diciendo ya, ¡pum!, os vamos a sacar un pase de batalla en marzo. ¡De lujo! La gente contenta, yo soy el primero que me lo va a comprar, porque llevo una viciada a este juego que no es ni normal, que no es ni normal, pero si ponen algo de, pues, de skins, de tal, por un pase de batalla, soy el primero que lo va a pillar, by far. By far, vamos, que si lo sacan mañana me lo compro mañana, me da igual, del tirón. Pero tienes que escuchar a la comunidad, como ha hecho Epic Games, que está pidiendo mucho la gente. Un modo en solitario, un modo en dúo. Eso es algo que tienen que empezar a planteárselo. Yo soy el primero que le gusta este juego, ¿vale? Y que yo también he hecho en falta un modo en solitario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora estoy jugando con Winnie Quick y me lo paso de puta madre jugando con ellos, ¿vale? Y me lo paso de puta madre. Pero si algún día ellos no pueden jugar, como ha pasado esta tarde, por ejemplo, eran tres ya, y yo no podía jugar porque me han dicho jugar, yo estaba jugando con un amigo y no jugó con ellos porque estaba jugando con el amigo, le estaba enseñando el juego y tal. ¿Qué pasa? Que luego el amigo se ha ido y me he quedado solo. ¿Qué hago? Me he metido con dos guiris, gente, y es infumable, tío. Es infumable jugar con guiris, tío. Pero infumable. Ya no porque sean malos o no, sino... gente chillando por el micro in-game, que encima el micro, que eso sí que lo tienen que arreglar, por Dios, el voice del Apex, por favor, si algo malo tiene el juego es eso, Dios mío, qué mal se escucha. Gente chillando por ahí dentro, no sé qué, que los matan y se te ponen a insultar porque no los revive, a lo mejor te están pushando tres a ti, revíveme, hijo de puta. Pero literal, literal, es infumable jugar con guiris. Que el modo 3 contra 3 está guapísimo para jugarlo con colegas. Me lo paso de lujo, tío. Que no es normal las viciadas que me estoy pegando con Winnie Quick. Que estoy enfermo. Que no paro de viciar este juego. Pero... sí que se echa falta el modo solitario o en dúo. Ya no por mí, porque tengo la suerte de tener a Winja Quick que puedo jugar con ellos. Pero en el día que ellos no estén para jugar o en el día de tal, ¿qué mierda hago yo? ¿Qué mierda hago yo? Jugar con guiris te vuelve loco.
Cara de zombie. Sí, tíos, es que son las 6 y 20 de la madrugada. Tengo un sueño que flipáis. Tengo un sueño que flipáis. Voy a dejarlo por aquí, gente. Creo yo voy a dejarlo por aquí. Mi opinión, el resumen de todo este IRL improvisado que hemos hecho es: Apex es Fortnite killer. Yo no lo creo. Yo no creo que sea un killer. Pero, sí que creo que va a ser un desmantelamiento de la comunidad. Creo que se va a separar, se va a separar un poco la comunidad. No, a lo mejor no es el Fortnite killer como la gente busca, que tampoco lo entiendo, ¿vale? A lo mejor no es un Fortnite killer, pero sí que creo que va a dividir un poco la comunidad. Creo que si el juego lo hace muy bien, puede llegar muy lejos, y espero que así sea porque estoy disfrutándolo como el que más. Que sea una competencia que hará que saquen cosas guapas los dos. Esa es, Jordi. Y ese era la guinda que ponía, que quería poner yo para acabar este IRL, y es que esto es lo que nos viene bien a todos. A todos. Tanto si te gusta Fortnite como si no, y si te gusta Apex como si no, nos viene bien a todos. La competencia es lo mejor que le puede pasar a un consumidor. Si hay competencia, los dos se van a esforzar por mejorar, los dos se van a esforzar por traer cosas mejores, se van a esforzar porque la comunidad quiera seguir disfrutando de su juego, parche tras parche, héroe tras héroe, arma tras arma, van a seguir intentando que tú sigas jugando a su juego porque eso les genera dinero. Entonces, que haya pasado este boom es lo que nos viene perfectos a todos, porque mientras haya competencia, las dos se van a seguir esforzando para hacer un producto mejor y que tú quieras decantarte por uno u otro. Si ahora Apex se relaja, Fortnite se va a seguir esforzando como ha hecho hasta ahora y te va a dejar atrás. Si Apex se sigue esforzando, Fortnite va a ver que se va a tener que seguir esforzando, va a seguir esforzándose, Apex también, y esto sube, 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 y los juegos van mejorando gracias a esto. Así que dejaros de guerras entre videojuegos, ya no vosotros, no os estoy hablando a vosotros, estoy planteando como si hablase a alguien que esté viendo esto de que le gusten las guerras entre videojuegos. Dejaros las fucking guerras entre videojuegos, aprende a disfrutar del juego del que te gusta, entiende que hay otra persona que no le guste tu juego y que le guste otro, no pasa nada, pero si a ti te beneficia, desgraciado, que haya competencia, si a ti te gusta otro juego que no es el del rival, por llamarlo de alguna forma, porque no entiendo la rivalidad, es lo que mejor te viene a ti. Porque el juego que te gusta va a seguir mejorando para que sigas jugando y no te vayas a la competencia. Así que, gente, dejad las guerras entre videojuegos. Ya está. Ya está. No pasa nada. Si a ti te beneficia, coño, que sacan un free to play nuevo, celébralo. Que no te gusta, celébralo también. ¿Por qué? Porque el juego que a ti te gusta se va a esforzar porque tú sigas jugando, van a seguir actualizándolo, van a seguir mejorándolo para que tú sigas jugando ese juego. Así que en vez de sentirte amenazado como si tú fueses el puto dueño de Epic Games y dijeses: ¡Ay! ¡Es que se me van los jugadores! ¡Que tú no estás ganando dinero! ¡Relájate, hombre! ¡Relájate! Bueno, si aún eres un apoyo a un creador, aún lo entiendo, código Facebook que la tienda de Epic Games, by the way. Si aún eres un creador de contenido, lo puedo entender, ¿vale? Pero es que ni aún así, tío. Disfrútalo. ¿Qué bien nos ha venido ahora a nosotros, coño? Que sale Apex y de repente Fortnite dice: os pagamos cuatro veces lo que os pagamos ahora con el código de creador Fastback en la tienda. ¡Cuatro veces! Y nos lo están pagando porque ha salido Apex, para que sigamos jugando su juego. ¡Qué tontos no somos! ¡Qué tontos no somos! Resumen, dejaros de guerras, disfrutad del juego que os gusta bien, lo disfrutáis, que no, pues no. Y ya está. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí apoyando el directito. Lo dicho, disfrutad de lo que os gusta, que no os gusta. Disfrutadlo también, coño. Disfrutadlo también. Y dejad el odio, dejad el puto odio que os va a consumir. Nos vemos mañana con otro directito. Un beso a todos. Muchísimas gracias por el directo. Y mañana os espero a todos. Tendremos más Apex seguramente. Y a partir del día 12, Spell Break, que también tengo bastante fe en ese juego. Buenas noches, guapetones. Chao, chao. Adiós, adiós, adiós.